amores hermosos, espero que estén muy muy bien. Aquí estamos en un nuevo video en este fantástico universo que es el de Toca Life War. Chicos, antes de empezar, recuerden, si aún no lo has hecho, suscribirte, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Y si aún no lo hiciste, recuerda activar la campanita para no perderte ningún video. Mis amores, el día de hoy tengo un video muy muy especial, pues tenemos un versus de dos personajes que ustedes quieren muchísimo. Así que vamos a ver qué tal sale esta decoración de habitaciones, esta lucha de habitaciones. Para el versus del día de hoy voy a estar utilizando la casa neón. Recuerden que si quieren hacer estas decoraciones pueden hacerlas tranquilamente, no tienen que pedirme permiso, así que espero que la disfruten mucho. Vamos a empezar con la habitación, con el dormitorio de Hello Kitty. Sí, chicos, hoy vamos a hacer el versus Hello Kitty versus My Melody. Pero estamos haciendo solamente el dormitorio ideal para estos dos personajes tan queridos. Recuerden que pueden ir dejándome también acá abajito en comentarios si quieren que estemos haciendo algún versus, de qué personaje, y yo voy a estar realizándolo dentro de muy poquitito. También recuerden que pueden seguirme por Instagram y bueno, que eso ya lo muestro al inicio del video cuál es. Así que pueden seguirme por Instagram, pedirme saluditos para sus cumpleaños. Muchos chicos me mandan por ahí sus dibujos también, o me piden que les mande un saludo, un video o un audio. Y bueno, yo estoy ahí todos los días revisando el Instagram. A veces demoro un poquito en contestar porque bueno, pues son muchos los mensajitos. Pero ahí pueden comunicarse conmigo de una forma un poco más directa que por acá. Pero bueno, la decoración que vamos a hacer para Hello Kitty, vamos a tener como colores principales el rojo y el azul. Ha cambiado mucho. Antiguamente el color que caracterizaba a Hello Kitty era el rosa. Con el tiempo se fue convirtiendo en el rojo y el azul el color que caracteriza a nuestra Hello Kitty. No sé el motivo por el cual ha cambiado, pero la verdad que igual sigue siendo hermoso, así que no importa el color que tenga. Hello Kitty va a ser siempre hermosa. Yo creo que quizás lo hicieron para que le combine más con el moñito de la cabecita, ¿no? Yo creo que quizás por eso. Pero el moñito me parece que también era rosa, aunque a veces aparece vestida de rosadito. Vamos a poner muchos lacitos por diferentes costados, para así darle una linda decoración. Ese toque de lacito que ella siempre tiene en su orejita, creo que eso es algo muy especial, muy característico de ella. Digamos que el moñito en ese costado es sí o sí Hello Kitty, es Hello Kitty. Vamos a poner el piso este y voy a usar de empapelado, este me gusta más. De esa manera lo dejamos un poco suave, pero al mismo tiempo resalta mucho el rojo. Es un color bien fuerte. De esta manera quedaría el dormitorio o habitación, como les guste decirlo a ustedes, de Hello Kitty. A mí me gusta muchísimo. Creo que ha quedado realmente muy linda. Ahora tenemos que hacer el dormitorio de My Melody. Esta la vemos un poquito más complicada, porque creo que tenemos más muebles que van en la habitación de My Melody que muebles que de habitación de Hello Kitty, porque el paquete de Hello Kitty trae muebles, sí, pero son más de cocina que de dormitorio, ¿no? De habitación de dormitorio. En cambio, de My Melody, muchos de estos se pueden utilizar en dormitorio. Creo que la mayoría son de dormitorio. Así que estamos un poquito complicados por el espacio. Si bien elegí una habitación bastante amplia,
creo que va a ser un reto meter todo estos, o por lo menos la mayoría de estos ítems en un solo lugar. Pero vamos a tratar de hacer lo posible. Vamos a ver qué podemos colocar por acá. Ella, fanática de la moda, obviamente no podía. No puede faltar su maniquí. No puede faltar su lugar donde tenemos recortes de diferentes tipos de tela. No nos va a poder faltar, obviamente, nuestra máquina de coser. No, no, no. Aparte es muy delicada, muy romántica, muy, muy femenina. No nos pueden faltar estos detalles porque son sumamente importantes. Como que me gusta, pero no me gusta. Me gusta, pero no me gusta. Como no me gusta, lo saco. Hacemos así de sencillo. Voy a poner esta mesita por acá. Su jueguito de té, que no puede faltar, obviamente. Muchos ítems así rosaditos y con amarillito para rellenar todos estos huequitos que nos quedan. Me gustaría poner esta pelotita, pero estoy como que así, que no, que así, que no. Estoy medio indecisa hoy. No sé si se dieron cuenta. Estoy medio indecisa. Oh, esto me gusta también. Ahí está. Y este almohadón también. Miren, queda divino. Queda hermoso. Hermoso. A ver qué podemos poner de iluminación. Corazoncito. No, este sí queda divino. Y esto. Me encantó. Hermoso. Igual voy a poner este para darle un poco más de iluminación al espacio. Como que quiero poner plantas, pero no siento el espacio. No lo encuentro. No encuentro el hueco indicado para poner las plantitas. Pero no importa. Vamos a manejarnos así como lo tenemos. Y vamos a poner de piso... No, amarillo. Amarillo me gusta más. Y el empapelado de My Melody. Y así quedaría el dormitorio de esta conejita tan dulce y romántica y femenina como es My Melody. Quiero que me vayan dejando en comentarios cuál le gusta más, si el de Hello Kitty o el de My Melody. Solamente tienen que poner Hello Kitty si les gusta más el de Hello Kitty o My Melody si les gusta más el de My Melody. Mis amores, espero que hayan disfrutado muchísimo este video, tanto como yo disfruté hacerlo para todos ustedes. Recuerden suscribirse, dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta hermosa familia. Los quiero muchísimo. ¡Chau, chau! Si te ha gustado el video, no olvides dejar like, comentar y compartir para que siga creciendo esta familia.